Hey, ¿cómo estamos? Vale, a ver si esto estoy. Voy a empezar a jugar ya, que me apetece. Vale. Tío, what the fuck, cuando no se aparece la marca esta, del granito. Coñazo. Vale. ¿Por qué no aparece? El... What? Ok. Pues vamos a ver... Teniendo en cuenta que empezó hoy tarde, empezamos el tiri. Venga. Me voy a jugar un poquito. Venga, hoy quiero avanzar la historia. Vale, tengo una misión secundaria ahora mismo. No, aquí no. Por acá. Está fastidiado el hecho. Que me sale con signo de exclamación. 3, 4 y 5. Ya está esto. Vale, pues solo me queda avanzar el estrés principal. Voy a ir a... Ya comprobé la forja, en verdad. No, seguimos avanzando. Mucho texto. Completar encargo, vale, pero no es como tal cazarlo, ¿verdad? Simplemente completar el encargo. Venga. Vale, let's go. Ojo. それでは作戦を説明する。地脈はこれより先地中深くへと続いている。ゾラ・マグダラウスは間もなく地脈を進み現れるだろう。 ここより奥に進んでしまったらもう手出しができない。その前にこいつで食い止めよう。
激流層で奴を迎え撃ち、進路を変更して外界に逃がす。 そのためにマグダラオスの勢いを止めなくてはならない。 奴の体力を減らし歩みを緩めてくれ。 Mucho texto, podemos luchar ya. おそらく今回も Nerugigante es el que está rodeado de como de pinchos, ¿verdad? Como de colmillos. ガスコンである。スリンガーで撃って爆破してくれ。相棒、頑張ってください。 OK。ご注意を。 Esto qué guapo, tío. ゾラマグダラオス、外殻に到着しました。排熱機関を破壊して、体力を減らしてください。ここで、どれだけ奴の体力を奪えるか。 Vale. Ojo, machalita. Seguro me hacía falta. ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Va a morir en serio? Bueno, en serio, qué asco, tío. O sea, no quiero saltar. No jodas, eh. Joder, tío. ¿Está puto cabrón en serio? Gracias. Está la tita delante, pero... Jodas, tío. Me está cabreando esta misión, eh. ¿Cómo es para las putas estalactitas si no tengo... No tengo mierda para lanzar? What the fuck, tío. Por ahí no puedo ir. Oh.
Vale, en serio. ¿Qué se han fumado aquí? Me está calando de una forma esta misión. Me tendría que ir, tío. No he cogido casi pociones. Encima que no me dan una mierda. Y como aparezca el otro... Chaval. Ya, pero voy literalmente solamente con 3 mega pociones. Espera, así como tenía que haber hecho, tío. Ojo, espera, afecta. Le pela en el gigante. Un momento lo voy a intentar, pero vamos. ¿Dónde está? Coño. Está en su cabeza. Jodas.
Joder, está por aquí. Es este. Pero si me ha dejado. Sí, lo que tú digas, en serio. Puto asco de misión, tío. No me jodas. Ya tarda muy poco, tío, no como el anterior. Vaya, no me he curado. Sé que me lo hago a la primera, Tío, pero no tengo vida. Creo que se los pueden 5. ¿Por qué solamente estoy yo? ¿Me dejaste el trabajo a mí, en serio? Vale. ¿Más? Ni hierbas. ¿Uno más? Hostia, te brisa. Nunca más. Hostia, me digas que es menos mal. Jo. Grande, me ayuda.
bien. ¿Tiene balista? Nice. ¿Qué pasa? ¿Puedo tirar por ahí? No. Madre mía, tiene balista, ¿no? No le he dado. Tío, me estás cabreando, ¿eh? Fase, chaval. Bueno, mi amita, este está por aquí. Ah, oh, destruido el este. Tío, mi gato. Imagino que lo tengo que gastar todo. Lolazo.
queda. Ya está, por fin. Tío, este pavo siempre está sentado. Chaval, no sé ni cómo lo he hecho al primero. Magma. 20 minutacos. Bueno, en lo que carga, a ver cómo va esto. No se ha olvidado desmutarme, ¿no? Vale, nice. A ver. Vale, nice. Habla con la encargada. Vale. Creo que espero un poquito. Tengo que hablar con este, este y ese. No sin antes, tal vez sí que sí comprar aquí lo que me hace falta. Yo puedo comprar esto. Y ya está, ¿no? Ya están los amuletos. Hmm.
¿Qué estoy comprando? Ah, vale. No te lo compro todo, toma por saco. Vale, primero quiero cambiar la ropa a la encargada porque me está tocando un huevo que esté con la mierda esa. Vale, ¿dónde tengo el clásico? Aquí. Dale esto. Armadura primero. Vale, ¿con qué me puedo hacer con...? No he desbloqueado nada. What the fuck, tío. Vea el yermo de agujas. Vale, esto es todo. Tengo que hacer investigación, ¿verdad? ¿Desde 20 puedo avanzar? No sé, por de 5. Vale, yermo de agujas. Resistencia, tío, de mierda. Creo que me subo la vida. Venga. Nutrientes, esto me interesa mucho. Polvo demonio. Bola transportadora. No me hace tanta falta en este juego como tal, ¿no?
Mancha del diablo, what the fuck. Esto por aquí y ahora expedición, ¿no? Vale. No me dan objetos tampoco. Nah, voy a ser tan por culo. No sé exactamente lo que tengo que hacer. Investigar, supongo, sin más. Tengo que ir. Investiga el yermo de agujas, sin más. ¿Me han visto? Ah, pues son estas mierdas. Vale, por aquí estoy volviendo. Cristal de Dracovena, what the fuck. Eso es nuevo. Bicho marco, bien. Tengo un barroz. Sí, saber a dónde tengo que ir. ¿Qué tengo que hacer? Diablos, me revienta. ¿Qué tengo que hacer, macho?
muy de estas misiones, tío. Que te dicen de investigar y no te dan ni una pista donde tienes que ir. Tienes que estar media hora buscando algo, lo que sea. Claro, no puedo pedir información de la misión porque no es una misión como tal. Ah, estoy buscando un Poké, ¿verdad? En teoría. Porque supuestamente está por aquí y esta no es su zona natural, puedo decir. Ojo. Tenemos aquí un cactus. ¿Dónde está? Por aquí. Sí, está por aquí. Está bajo tierra. A ver. No es este cactus del que hablo. Igual esta parte, en la parte de, en la parte de bosque allí. Porque como es un bicho que va por los árboles y tal. ¿Estará con plaga?
Fuck. Vale, este mini sí, así que sin problemas. Mira, con el Zelda Majora's Mask, tío. Skull Kid. Me recuerda a Skull Kid, tío. Richard, bro, ¿cómo estamos? Vale, muerto. Joder, pero bueno, Richard, ¿cómo estamos? Ah, esa postura, vale, me pongo bien. Ya está, así mejor. Tengo que poner eso. Eso un poco más. Que valga un poco más. Y con todo. ¿Qué tal estamos, Richard? ¿Qué coño? Esto, bicho, macho. Creo que son para algo, tío, pero no sé para qué. Ah, material. Me dan medicamento. Navaja tóxica. What the fuck. Volvemos.
Vale, pues bien, solo con eso de que ya regresé a clases, ya ni a Twitch puedo entrar. Yo justo ayer terminé las clases y ahora mismo tengo unas vacaciones de 2 semanitas antes de volver. Y le quedará full. Justo hoy, siempre que te me recuerdas a Resident Evil. Justo hoy me empezaba el Resident Evil el 1, el remake, o remaster, HD remaster. Y como se me ha hecho tarde, no lo he empezado, pero mañana le daré a full. Tengo muchas ganas de jugar el primero. Lo he probado un poquito, he probado un poquito el mod, a ver qué tal, si va bien el tema de las puertas. Y mañana tengo esperanzas de jugar. Pero es que he descargado un mod que skipea la animación de las puertas. Es que si no se hace muy largo. A ver qué pasa aquí. このところ、ハンターたちから見慣れたモンスターが思いがけない場所にいるという報告多数上がってきているんだ。それだけじゃない。調査中に彼らによると、退治したモンスターは従来のものをはるかに上回る強さだったらしい。それともう一つ、これはご機先日、オオアリ塚の荒れ地で不思議な痕跡を見つけました。リオレイヤーのものと思われるのですが、大きさ、特徴。いずれを照らし合わせても。ナルヘンドラダ、トラベス。不思議な痕跡の存在といい、どうも偶然の出来事。総司令、どうします。よし。取り急ぎ、この現象の調査を行う。我々が行うべきことは、一つは各地に赴き、今一つは五機団が見たという痕跡を集める。強靭なモンスターを調査しながら、この痕跡の。わかりました。Mucho de esto, vale. Vale, ¿y ahora? Busca rastros de la relación desconocida. Acepta expediciones de rango alto. Ojo, por fin. Y misiones opcionales para encontrar rastros de la relación desconocida. Y descubrir la naturaleza real de este enigmático monstruo. Reunir suficientes rastros de la ración desconocida y completar la misión, completar misiones para obtener puntos de investigación. Cuando tengas puntos suficientes, vuelves al laboratorio ecológico y selecciona investigaciones especiales. Entonces aparecerá una nueva misión. De rango alto, tío, por fin lleva siendo hora. Se han informado avistamientos de poderosos monstruos por todo el mundo. Vale, es una partida del rango 6, o sea que de momento ya he terminado. La del rango 5. O sea que ya estoy en rango 6. En rango alto, ojo. Vale. Ya puedo tener armas más poderosas. Eso está guay. Disponible, vale. Busca rastros de la ración desconocida. Y en otras palabras, que. Vale, pues ahora misiones secundarias. La pregunta es: ¿quién me da misiones secundarias? Tengo 4 en teoría aquí. Vamos a cobrar pociones, como siempre. Se me olvida y acabo pillando muchísimo por eso. Ya puedo hacer misiones de evento de rango 6, lo cual está guapo. Joya de ataque. Forjar. Ziwas. No tengo ninguna, ¿verdad? Bueno, tengo esta. Defensa 1. Sabueso. Bueno, déjalo. Armadura, no tengo nada. Oh, ¿cómo? 32 de. Ah, vale, aquí armadura, rango bajo, rango alto. Vale, ya.
Ah, estamos con la de rango alto. Ostras, ¿no? De cuero. Vale. Cuero, un modo típico. Pero este es mejor que lo que tengo yo, ¿eh? Carbalita, me pide ya. Ya hemos llegado al nivel de la carbalita. Ojo, cuidado. Lo mismo, ¿no? De hecho, esta pierde resistencia a fuego. Ah, pero esto es para tirado, ¿verdad? El B. Ok, voy. Oh, qué guapo. Esto es de Vespoid, ¿verdad? No. Este es de Vespoid. ¿Qué es esto? Qué guapada. Los brazos. What? Este es Zora Magdaros, ¿verdad? ¿Y por qué no lo puedo hacer? Dinero. Bueno, yo pensé que tenía dinero de sobra. Vale. Armas. Interesante. Armadura superpuesta. Seguimos con la misma. Colgante de basura. Vale, ahora hay más cosas. Esto es lo que tengo yo. De momento no lo puedo mejorar más. Está más roto, de verdad, de los que tengo. Con veneno. Ya puedo mejorar este, ¿no? Vamos, no, perdón. Este, ¿no? Tópica Dachi. Dale. No. Vale, aquí tengo que elegir. Entre rayo o fuego. De rayo no tenía yo ya. Qué guapada, ¿no? De Zora Magdaros. Voy a ir con hueso escogido. Cristal. Me toca ir con este. ¿Cómo? Ah, me falta dinero. Me cago en todo. ¿Cómo es que me falta tan falta de dinero, tío? Mira que es raro ir falta de dinero en Monster Hunter. Vale, ya entrando. Efectivamente, ya entraba en rango alto. ¿Cómo voy a pillar? Cuatro fósiles olvidados, vaya putrefacto. Espero que no sean de cargar. ¿Esto lo puedo hacer ya? ¿No?
Nivel 6. Bueno, estas son fáciles. Las que me piden. Esto es lo que me interesa. Bueno, son basura también, pero vamos a hacer estas. Estos bichos son nuevos. Qué rápido, ¿no? Coraza de Gastodon. Joder, que misión tan complicada, ¿no? Pase de nivel alto. Pasaré. Disponibilidad de misiones de Zora. Ha desbloqueado la misión opcional de Zora. Esta misión puede aparecer aleatoriamente cada vez que completes la misión de vuelas a hacer. ¿Qué tipo de misiones que tenemos? No vendría mal hacer esta misión. Es que es nivel alto, La haré, pero mañana. La próxima vez que juegue.
Dios. Un poquito grandes, ¿no? ¿Cómo? Vale, este sí que tiene más pinta de misión de evento. What? Vale, tengo una idea. Sirve. Vale, estoy yo. Más o menos. Ya tengo que esperar hasta que baje esto, fuck. No, mira, ya está. Vale. Esto, tío. Venga, se puede. Están duritos, tío. Putos cerdos. Puede ser. Me solo queda uno. Buah, ven aquí, crack. Queda uno, es verdad. ¿Dónde está? Lo sabía, tío, iba a ser enorme, lo sabía.
lo creo. Hostia. 5 veces me ha matado ya. Hostia. Si me ha tomado por culo, ¿no te puedes mover? O sea, te puedes mover, pero no te da tiempo a esquivar eso. No tienes espacio. Dios. Bien, lolazo, tío, mira esto. Oh, no sabía yo esto. Ah, vale, pero eso se puede... Puedes subir todo. Sale. Decía sí, pero no. Ticket falso. ¿Qué me haces? What? Ojo. Ah, pues careta, tío, qué pena. Vale, pues igual me voy a la PES con esta gente, ¿eh? Voy a preguntar a ver si cabe uno en la party. Me apetece mucho jugar a la PES. Ahí me lo pasé bastante bien. Ah, sí, lo malo es que hoy me noto un poquito frío.
What? Oh. A ver, LOL, qué guapo. Vale, cambio de plan de gente. No vamos al. Al Apex. Hostia, el dragón Neftis, es verdad. A ver si configuro bien otra vez para que se te escuche. Hola, dame un segundo. Sí, te escucho. A ver, creo que es este de aquí. ¿Viste el vídeo que te pasé? El. ¿Cuál? El de Kaguya. El de Kaguya. Lo vi otra vez, pero todavía no he visto el vídeo. A ver, y cualquier cosa, da igual. A ver, habla. A ver, o sea, lo conocía, tienen que ver sí y no. Es difícil explicar. O sea, que en medio lo acerté. Jaja. Ja. Ok, lo medio acerté, ¿eh? ¡Qué bien! Mira, te voy a decir por qué se me vino eso a la cabeza. Mira, ahora llevo el Panais. Aquí, espera, no tengo colocado el este. Vale, no sé si estás hablando, Rafa, pero no te escucho. No estoy callado. Estoy configurando esta weá. Ahí está, métese, tic-tac, Ains, tic-tac, o no entres. ¿Ya está ahí, Ains? Uy, todavía no he entrado, le estoy esperando. ¿Y se me escucha en todo esto? Todavía no, lo estoy confirmando. A ver, di cualquier cosa, hola o lo que sea. Hola, hola, hola. Hola, hola. Vale, espera, no hablo más. ¿Se le escucha? ¿Se escucha a Rafero? Porque creo que a mí que viene el VSS que me sale que se lo escucha. A ver, me voy a callar, ¿eh? Hola, hola. Habla de cualquier cosa, saluda y hazte un poco de spam. Hola, hola. No hace falta que me haga spam, ya me siguieron, ¿no? Ya me siguió ayer NFTs, que tal estamos. Nada, listos para ganar. Y con ganitas de jugar. Ok, ¿la habéis escuchado? Se escucha al verga.
A ver. Ya, aquí ya no hay respeto, ¿eh? Pues el Lines, cabrón. Vale, ¿cómo se lo escucha? Pues ahora ya sé. A ver, espera. Estoy aquí, captura de seguridad de audio. Escucha el verga. Vale. Ok, copiar. Voy a meterlo aquí. Vengo entraviado, tengo que salvarme. Vale, entonces ya estoy, ¿no? Voy a cambiar escenita. Sí, cara, esta weá. Bueno, me dice que está escalando shaders. No sé por qué me pasa esto, tío. O sea. Escuchas, ¿no? Cuando te has metido a mi directo. Tú te escuchas, ¿no? No lo he comprobado. Un momento, a ver. Vengo enrabiado, tengo que desahogarme. Y vienes sin, o sea, vienes rabiado, ¿eh? Si te quieres desahogar, aquí estamos, ¿eh? Puedes confirmarlo. Y sobre lo que decía Neftis, porque hay un arquetipo que yo encontré. Imagino que sabe cuál es, si me has dicho que Un tiene momento, un algo que momento, ver. un momento, calla. Hola, 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 Imagino hola. que sabe cuál es, si me has dicho que tiene algo que Un ver. momento, un momento, un momento, calla. Hola, hola, Sí, hola, se hola. escucha. A ver, vale. Ahí no puedo escribir. No me deja escribir. ¿Dónde? A ver, voy a escribir aquí en amigos. Y era aquí. El arquetipo era este. Este es el adjetivo, Neftis. Y yo lo leí y dije, Neftis. Neftis. Y dije, ah, coño, creo que ya sé ¿NFT? dónde pillo. ¿NFTs? Creo que ya lo pillo el. No, espera, ¿cuál? No, ¿NFT? estoy hablando con Neftis. Ya déjalo. Casi te bloqueo, ¿eh? Para Ains. Un pack, mi coches. Basura. Muy buenas, Neptis. Disculpe mi imprudencia y mi mal comportamiento, pero así es como yo trato al Don Curran, creo que joven Rafa. ¿Cómo? Ya no hay respeto aquí, ya no hay respeto en este canal. Jalen, bro, de Jalen. Hoy os aviso que yo estoy reventadísimo. Estoy entre perezoso y reventado, pero estoy más reventado. Porque ayer, holy shit, a las. Creo que me fui a las 5 de la mañana, tío. No me jodas. Por cierto, ya que estáis aquí, aprovecho en lo que vais entrando y os voy a enseñar ese vídeo que ayer iba a enseñar. Atentos, eh. Tendrás que moverte. Oh, deberíamos Diosa repetirlo. egipcia de la Solo que muerte. aún más rápido. Ah, a ver, Si te Neftis. refieres al vídeo que me enseñaste, te creo que se tiene copy. No, no tiene. Ya miré Twitch. No me dio ningún copy. No, pero sí que tiene. Porque no te han pillado, pero sí que tiene copy. Lo ves en YouTube. En los comentarios aparece si tiene copy o no. Ah, perdón. Vale. Nada, lo voy a poner, pero igualmente voy a quitar el sonido. Neftis. En Wikipedia sería una divinidad del antiguo Egipto, miembro de la gran Enéada de Heliópolis en la mitología egipcia. Neftis es hija de Nut y Heb. Neftis y su hermana Isis aparecían emparejadas en los ritos funerarios, debido a su papel como protectoras de la momia y el dios Osiris, como la hermana esposa del dios Set. Interesante, ¿eh? Bastante interesante. La forma griega de un epíteto. A ver, a ver, a ver, a ver, a poner, porque al final estoy aquí como hablando solo, como medio loco. A ver. Ahí está, esto es lo que estoy leyendo, ¿vale? Invítame cuando quieras. A ver, vamos a poner. Ahí, invitado. Vale. Pero me invitas por Steam. Os voy a enseñar, el vídeo. Atento. Antes voy a hacer una transición. Voy a poner el pop. Ay, que os jodan, que quedéis con mi carita en lo que voy buscando el vídeo. Y habéis escuchado a Rafa, ¿eh? Me juego
el canal, pero por traerlos a vosotros, Cuidado. ¿Para qué estudias si tienes a confiarlo de un curo? Yo lo digo, Si tenéis alguna duda, me habláis y al toque. Al toque os explico pasito a pasito. Mira, atento. ¿Dónde está? ¿Dónde está el chingao? En historia puede estar. Un segundito. Lo tengo justo aquí. Aquí está. Ya que en esto, Brutalísimo. Ahí está. Atento, mi gente. Atentos. Esto es un locurón. Vas a flipar. Vais a flipar. Ahí está. Debería de escuchar. En captura de seguridad audio, en aplicación. Sí, se escucha. Otra vez tengo que salir, vuelvo en 15. Hostias, hoy estás bien ocupado, Andáis bien ocupado, brother. Ni modo, habrá que esperar. Bueno, aprovecho, voy a dejar este aquí. Lo pondré. Un momento. Para los que pasen y digan que estoy viendo. Con M, perdón, me he dejado ver. Esto es el futuro. Ni movimientos de cámara, ni avatares automáticos, nada. Esto es el futuro de los Uber. VTuber, no digo nada más, si lo digo todo. Muy bueno. Pues estoy silenciando por el tema del copy, ¿vale? No es por nada. Es algo ASMR mientras tanto. Vamos a jugar, porfa, que tengo que jugar yo a los perros luego. ¿No es de Hololive? No es de Hololive. Vamos a darle. No es de Hololive. Es un anime que se llama Mamusume. Es un anime de chicas caballo que hacen carreras y tal. Ahí estás. Y pues eso, un subconcierto. ¿Qué quieres jalar? Dúos. ¿Y competir? ¿No vas a calentar primero? ¿Cómo que? Venga, dale. No me confundo, esas que cantan no me suenan a nada. Es que Hololive también tiene un cover. Venga, vuelvo en 15. Te esperamos, mi pana. En 15. Si no vuelves en 15, se ocupará su hueco, Aviso. Primer aviso. Así que full. Tic-tac. Y sí, ese... Es una curva que han hecho. Y este chico, el que es señor ahora, el que estaba como haciendo los movimientos, no me equivoco, no me he metido a su canal, pero viendo los vídeos relacionados que tiene, creo que hace, pues eso, imitaciones de los conciertos que han hecho, pues diferentes grupos de... Es que no sé cómo se llaman, los avatares, los hologramas que hacen. No sé cómo se llama. No sé si tendrá un nombre. Y los hacen. IRL, Le meto turbo al Audi, pero full, full. ¿Ya está buscando? Me parece algo muy...
muy muy interesante para ver. Y ahí yo fui uno de ellos, tenía esa duda de cómo lo hacían para que se viera tan limpio, ¿no? Los movimientos, las expresiones y tal. Y yo pensando más CGI y tal, por ordenador, pero por detrás tienes ahí la captura del movimiento. Que es muy bueno, muy bueno. Y creo que eso me llevó a pensar que hay streamers, hay youtubers que yo creo que utilizan esa tecnología para que se vean tan bien. Porque hay mucha gente que hace, pues eso, por ejemplo, el Just Dance. Pone su avatar completo y empieza pues a bailar con el avatar y se ve todo muy fluido. Y ahí yo pensé, dije yo, ¿cómo se puede ver? ¡Adelante! Vale. Aquí tengo un Vocek. ¿Detrás? Tengo a un enemigo aquí mismo. ¡Esparta! Aquí, gente. Aquí, detrás. Sube, sube, ha subido. Está solo, ¿eh? Hay 200. Este tío. Ay. No, está bien. No tiene nada de revolucionario ser revolucionaria. Sin piedad y listo para aniquilar. Vamos allá. Aquí tenéis a vuestro campeón. No, me paso. Soy el líder de salto. No sé a quién le extraña. Bueno. Dejad que el viejo Fusey os enseñe cómo hacíamos esto en mis tiempos, patanes. Así es como lo hemos tocado. ¡Vámonos! ¡Ya! Pero eso no se puede cambiar, eso es así. El Monster Hunter se ve borroso. Entre que se ve mal en, tanto en gameplay como... Tanto el gameplay que no se ve del a full, porque es un juego que exige demasiado. Y en directo que te baja la calidad, pues...
esto te trae recursos. Aquí hay un casco. Nivel 2. Sí. Aquí hay un casco. Nivel 2. Déjamelo a mí. Ojo, aquí hay un depósito de suministros abierto. Aquí hay una mochila, nivel 1. Tranquilos, no os retrasará. He estado viendo Tifu, y he visto que suelen caer aquí para farmear. Aquí hay un enemigo. Más rápido, más, más. Tenemos un idiota al lado. Todo lo que decía. Voy a por todas. Atención. Allí hay un enemigo. El taladro entrando como si fuera mantequilla. No, que escudo morado, tío. Me cago en Dios. Es que caen aquí la gente que hay que transformar, tío. Gente, solo que he visto ahí a Tifu. Y he visto que siempre cae ahí porque puede farmear infinito objetos épicos y legendarios. Pues sí. Me han dado una skin que se llama Hydra Venenosa para la Rampage. Me han dado la esta del evento y he visto que tengo otra que se llama Hydra Venenosa, que no sé cuándo me la han dado. Y que está más guapa todavía. Imagino. Yo mi primera misión que la hice con Pathfinder fue en este mapa. Y encima de la cosa esa de ahí a la derecha. Que me subía con el gancho. La cosa esa que estaba ahí, el muro ese. Os he hecho una carrera hasta la zona de aterrizaje. Que no se nos olvide. La lucha no acaba hasta que ganemos. De hecho, estabas tú cuando me hice mi primera victoria. Juntos, sí, pero la mía como tal fue, creo que antes incluso que empezaras tú a jugar al Apex. Pero la mía tú estuviste conmigo, en plan, cuando tú lo viste en persona. Patético. No sé. Patético. Patético. Aquí. Atentos. Es hora de patear unos cuantos traseros.
Primera sangre. Primera sangre. Alguien tenía que darlo. Por suerte no ha sido de nuestro pelotón. Aquí hay una mira, medio alcance. Muchas gracias. Atención, tenemos una nueva parca. Nueva parca, si se le sube a la cabeza la perderán. Que sí, no van a estar muy embomados con yumos. ¡Más rápido! Aquí hay una mochila, nivel 1. Aquí hay una caja de tesoros. ¡A por la victoria, equipo! Queda la mitad de los pelotones. Necesito una mejora de arma. Turbocargador. Nueva parca. Aquí veo un evo escudo, nivel 2. Un minuto más, colega. El anillo está ahí mismo. Aquí hay un kit Fénix. Vale. Aquí hay una batería para esto. ¿Y esto? ¿Tú estás kit Fénix? ¡Más rápido! ¡Más! ¡Más! Estamos lejos del anillo. Quedan 10. Definitiva lista. ¿Quién quiere ver llover bombas? Atención, el anillo se está cerrando. El anillo se cierra. Me gusta apurar, pero tenemos que ir ya. Llegando a ese punto. Yeah. Sí, pues lo mismo. Atención, lanzando pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Suelen traer objetos raros. Eso está pesado. Aquí hay una mira, medio alcance. Hace más versátil tu arma. Olvid, aquí hay un cargador pesado ampliado, nivel 3. Allí hay un enemigo. ¡Contacto! ¿Qué hacemos? ¿Vamos o...? Investiguemos esta área. Si quieres.
pelotazo. Tío, es el momento que está llamando. Vale. Tengo la última de todos modos. Ya nos ha visto. Avanzando. Tengo esto, eh. Podemos saltar si quieres. El botón de eyección. Atentos. ¿Cuánto queda eso? Qué bueno. Dios, tengo que ir. Tío. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué te has lanzado por ellos después de lanzar tu ulti? Pero que la ulti te afecta a ti también. Un momento, que me han llamado. Me muteo. ¿Hola? Ahora, es que estaba... me he fiado un mal momento. ¿Qué pasa? Sí. Un momento, tengo que mutear por si acaso. Ostras. ¿El ordenador? No. Mierda. Porque es que, literalmente... hace 10 minutos tenía 200 reproducciones y ahora va a llegar a las 11.000. LOL. Porque sí. Y es que de hace ya unos días que no me meto. Pero flipas. ¿Luego te metes? Sí, luego me meto. Baba. Es que ayer no hice casi nada, en plan, me quedé, tenía un sueño y me fui. Ya me está pasando lo mismo hoy, igual me voy incluso, y no voy directo. Bueno, pues después si quieres jugamos. Baba. Jugamos... ¿cómo se llamaba esto, tío? Lo que estamos jugando, tío. ¿Paladins? Paladins, eso es. Yo me veo muy frío, pero va. Tío, podemos probar el Battle Royale también de Paladins, Bueno, dejo a este hombre esperando. Luego... no, ese no quiero probar ese. No, ese... siempre te basura. Venga, hasta luego. Chao. Vale, estoy. Da tiempo a una partida más. Está bueno. No. Vale. Ah, para Rampa y Scott. Bastante coto. Estamos a temporada 12, ¿no? Así es. Nos vamos, hijo. Como ganado camino del matadero. Vamos a desplegarnos. Esperad.
Vamos, es mejor. Puede que haya algo bueno aquí. Uf, estoy muy cansado hoy. Igual sé que termino directo antes y me voy a dormir prontito. Tomo dos. Oye, me quedé bien, bien tarde. Sí, yo. Haciendo el directo. Primera sangre. Y si termino hoy pronto, seguramente me vaya a una película. Para estar hecho. Sí, yo sigo viendo Hunter x Hunter, que me estoy pegando viciado. Demasiado bueno el Hunter x Hunter. Pues sí. ¿Está ahí? Ahí fuera, como pequeñas cucarachas. Aquí, aquí conmigo también. Cuidado, Justo enfrente tuyo. Sí, lo estoy baiteando. Atención, el campeón ha sido eliminado. Fuck. Mierda. Debo ir más rápido. Roto. Cuidado con eso. Ah, tiro del cable. Necesito recargar mis escudos. Tiro del cable el pibe. Aquí hay un evo escudo, nivel 2. Cargando escudos. Vamos, vamos. Me estoy curando. Pues nada, easy. Sí, creo que sí. Pero hay más gente aquí, así que cuidado. Sí, porque no murió. No murió rápido. En esta casa creo que tiene que haber, o por esta zona. A lo mejor cayó solo, pero eso sí habrá tirado el cable. Ahora ha dicho, nada, mi compa no me ha hecho caso y me he tirado solo. Un minuto, el anillo no está lejos. Todo sin lutear. Debo ir más rápido. Anillo no demasiado lejos. Quedan 45. He intentado al mínimo ruido. Estamos cerca del anillo. Faltan 30 segundos. Aquí hay una escopeta, Eva. Pero había dos, eso sí. Y solamente me ha dado la asistencia de uno. Y yo vi dos. 10 segundos hasta que se cierre el anillo. Vamos, vamos, vamos. Vale, escucho tiros. Estoy vigilando ese punto de allí. Debe estar por ahí. Atención, anillo en movimiento. Rampage. En marcha, ya, corred. Ahí llevo, venga. Definitiva está lista. Más rápido, más, más. Atención, lanzando pack de supervivencia. Macrondo, ¿por qué? Llega un pack de supervivencia. Interesante. Ah, el lunes se viene. Se acerca mi micro. Sí, me lleva también el mismo día. Y al final, si te llega el mismo día, pues llegará al mismo tiempo. Sí. Y ese mismo que estoy yo, al final. He visto bastantes vídeos y me ha gustado. Es buenísimo. A mí lo que me gustó fue un vídeo que vi de un. Mitad por freír. De un pibe que solamente lo habrás visto tú. Se llama Duodedos. Sí. Sí, sí, sí. Es una buena análisis, me gustó. Prueba de sonido, nada, me gustó. ¿De ese micro? Sí, del micro, el Fifine. Claro, me he visto otro vídeo, casi todo el vídeo de Duodedos, si no lo he visto, luego lo busco.
lo hizo muy bien además. Y además en los comentarios de... en Amazon. Joder. O no, casi le ha roto el suelo. ¡Ay, qué susto! No lo creo, tío. En mi puta cara me ha salido, qué susto, macho. Quiero verlo, huevo. Quiero verlo, huevo, el clip de esa mierda. Ahora cúrate full porque seguramente vendrá algún tío. Sí, le estoy pillando mierda, cúrame. Cargando los escudos. Qué chido, chaval. Han cambiado la marca. Atentos. Curándome un poco. Necesito recargar mis escudos. Nice. Voy a cargar. Qué puto susto, macho. Voy a hacer pilas. Voy a pillar más pilas. Pues estamos bien. Plantando plataformas. Me toman baterías de escudo. Tírame algunas. Baterías, he tirado una ahí antes. Sí, la pillo. Tengo dos, pero... Mira, la fabrico. Tengo materiales. Fabricando, pero concentrada. Fabricando aquí. Skin, la skin... Está bueno la skin. De evento. ¿De qué? Esta skin, de Raid. Nada, está bien. Ahí veo otra pila. Nice. Necesito... Mira. De asalto. Ya, pero evidentemente eso, ¿no? Debe ser una mira por uno. Aquí hay una batería para escudo. Una batería, nice. Vale, escucho, vamos a por ellos. Ah, ojo. Sirve. Abriendo un túnel. ¡Más rápido! ¡Más, más! Atención. Pim pom pim pom. He colocado el portal. Ahí en la puerta. Un enemigo. Se fueron. A ver, creo que van a venir por aquí. Sí, por eso. Electroestrella. No se importa detrás, Fuera ese. He derribado a uno. Qué bueno, voy por detrás. Cargando los escudos. Ido, ahí está, que chocomero. Vale. Hostia, otro equipo, no me jodas. ¿Pero vienes o qué? Ven. Pero... Bro, has tardado demasiado. No estás solo, jugando solo. Estaba cargando a un team. Ya me he cargado uno entero. Y ahora soy Parka. Yo estoy muerto. Joder, ahora no tengo termites. Mira. Hay que cargar mi táctica. Exploradores. Vale, qué malo soy.
Ay, no, lo mató el otro. Qué brinco. En fin, me voy a bajar los perros. Vale, está bueno. ¿Cuántos kills has hecho? Ni idea. Me he cargado un tío entero y lo demás no me acuerdo. No sé si creo que 4. Ok, ok, nice. Y voy a seguir un poco más. Las ranquecitas. Yo no sé si cortar directo, dejarlo aquí en pausa o... Ok. Es que hoy estoy muy cansado. Bueno, lo dejaré aquí, jugaré un poquito luego con Rasul Imán. Algo y cortaré. Bueno, venga, también hasta luego. Ando precioso hoy. Dale, Rafa, ya jugamos otro día, a ver qué onda. Vale. No, qué sueño, tío, tengo ahí. Esto, bueno, necesito contexto. ¿Te importa que te robe contenido, lo que bajé a los perros? ¿Verdad? ¿Te importa que te robe contenido? No te escuches con el sonido del juego. Que si te importa que te robe un poco de contenido. ¿De contenido? ¿Cómo así? Pues es que en lo que bajo los perros dejo aquí tu este. Sí, déjalo. Vale, voy a dejar así. Así la gente tiene algo que ver. Y voy a dejar que se vea el nombre de tu canal y todo. Ojo, encima del pack. No, voy a dejar Twitch, pero sin pantalla completa, me refiero, ¿sabes? Así se ve todo. Ah, sí, sí, lo sé. Se ve tu chat y todo. Vale, ya puedes. Sí, sí, déjalo, déjalo. Puedes hacer spam, todo lo que tú quieras. Pon que vuelve a ser en un ratito y ya. Sí, sí. Para que no piense que es un raid. Ahí lo cambio. Estoy jugando con Maggie. Joder, estoy jugando con Maggie. Vale, la gente, estoy. Vale, gente, estoy full. Bueno, en realidad no estoy full porque estoy cansado también. Vale. Pero creo que estoy activo para jugar unas buenas partidas. Y bueno, sí, no sé si me estáis escuchando, pero hay hueco, hay un huequecito. Según no queréis entrar. A manquear conmigo. Mira, Rapich. Un arma incomprendida que está demasiado rota. Eso lo llevo. Está aquí. Hay una mochila. Nivel 2. Gracias, figura. De nada. Joder, cómo dio el eco del sonido, brother. Pues escucho los pasos de la raid, pero lo escucho arriba, nah, es que me deja loco. Pues te robo la batería, cabrón. A 3 metros vendría bien. No tiene diálogo para el termito, qué raro. Yo me entro en un rato. Aquí le espero. Hay hueco. Parece ser que el pana Ains se le está medio complicando. Así que aquí ando. Para que me carren. Que encima hoy ando chiquito. Mira, es decirlo y se mete. Está bien. Igualmente sigue abriendo el hueco. Así que cuando puedas, Neftis se mete. Le jalamos. Nos carrea otro día, otra vez. Como ayer. Nos vuelves a carrear. Yo os aviso, Hoy estoy cansado. Hoy estoy cansado.
Ahí le metimos buen... Aquí hay una culata estándar. Ahí le metí buenas horas. Oh my god, me dio hasta el cuello. Te llegué. Te escuché y llegué en putis. Y lo he dicho, Ha sido todo bait. Ha sido un bait para que predicieras. Necesito una mejora de armas. Cartucho doble. Digo, nada, este men se ha ido a hacer cosas y ya se ha quedado ahí, ya. Aquí hay un cargador de energía ampliado por si lo necesitáis. Queda la mitad de los pelotones. Habrá que eliminarlos. Digo, ya le han secuestrado. Medio alcance. Atención. Anillo en movimiento. El mapa observa de ella. El anillo se mueve. Voy a probar una cosa. Nadie escapa ni nada. Clinardo. Un segundo, recargando mis escudos. En fin, mi nueva master. Andas manquito, brother. Ya no puedo depender de usted. Tenemos que volver a la cápsula del tiempo. Tú y yo, tenemos que ir a la cápsula del tiempo. Hay que volver mamadísimos otra vez. ¿Estás quién? Oye, qué raro. Dale, mi rey, a ver qué tienes aquí. Estoy fabricando, un momento. Voy a hacer la... Voy a llevar a Flatline. ¿Dónde está? Joder, ahí está. No lo voy, tío. Te voy a contar algo que no te vas a creer. A estas alturas... A ver si me sorprendes, mi pana. Cuénteme. Estamos expectantes. ¿Qué me vas a soltar? Aquí hay un estabilizador de cañón. Lo he fabricado. Lo necesito. No me abandonen, putos. Como sabes, los militares mandan a una ciudad donde escogemos nuestro destino. Allí hay una amenaza. Sí, eso sí que me suena. Mientras nos mandan a una ciudad donde escogemos nuestro destino. Sí, por ejemplo, ¿cómo se llama la base esta de...? Que está en el sur. Que hay mucha gente que escoge esa base, que está en el sur. ¿Lork? No. No sé cómo se llama la base del sur. La mayoría viven solos, por suerte yo no. Enemigo avistado. Sí, ahí hay un objetivo. La mayoría viven solos. Creo que es normal, ¿no? Porque si te llevas a una ciudad que no tienes gente, o que no conoces a nadie, pues al final te quedas solo. Por esto yo no, o sea, te dieron la ciudad donde vive tu familia, imagino. O no será que me estás engañando y vives con la novia. Porque eso no me lo has contado, ¿eh? Un amigo se lesionó en el gym y no sabía dónde está su médico y necesitaba que lo llevara. Escaneando el área. Y no sabía dónde estaba su médico. O sea, te refieres que no podía llegar al sitio, me imagino. Si no me equivoco, creo que... Vamos a tener que ir. Perfecto. Mi definitiva está a punto. A ver si podemos hacer algo. Aunque el pibe se quedó atrás, el Bullhound.
Hay un tigre aquí detrás, mejor. También ha cerrado, vamos a hacer, ¿eh? Qué cabrón, me mató el detrás. Razón por la cual me fue a llevarlo y otro. Y otra a llevarlo a su casa. Malditos perros. Fuimos a por los que estaban detrás y nos atacaron los que estaban de enfrente. Recargando mis escudos, figuras. Atravesándolo con el taladro. Abriendo fuego. Dando termita. Hay demasiados teams aquí. Recargando mis escudos, figuras. Que bien vendría el portalito este. Bueno, pues vamos a tener que quedarnos aquí. Yo ya estoy. Ok, terminamos esta party y os metéis panas. Está un golpe. Recargando mis escudos, figuras. Parca nueva. Ah, qué mal. Se lo hubiera tirado ahí. Termo o algo por el estilo, sí. Bueno. Joder, no tengo munición. Me voy. Se lo subió y tosió un testi. Y sí. ¿Este bot? Nada, no pasa nada. Idiota, a por él. Bot. La mierda. Curándome, pero estoy vigilando. Derribé a un enemigo. Voy a curarme esto. Mierda. Otra vez me bajo de la zona. Estamos muertísimos. Me
¿Qué le ha pasado al compa? Se fue. Hijo de puta. Necesito salud. No tengo ni cura, loco. Estoy en la shit. Nah, estoy en la shit. Me morí. Fuck. Y el Outright tiró del cable. Usó su pasiva. Puta Right. Él usa su pasiva ahora. Estoy en la mierda. Mira dónde está la zona. Nah, yo aguanto, a ver si quedo top 2 al menos. Yo hasta el final. Esto es la mierda más. Holy shit. El siguiente anillo queda lejos, hay que apretar. Morir en forma deshonrosa. ¿Hay más kit? ¿Hay más termos por ahí? No. Fuck. No hay aquí, ¿no? Vamos, cabrón, moríos ya. De hostias. Dame un termo. Nah. Finito. Aquí me quedé. Vale, ahora sí le leo. Quedó mi caja en el fuego. Joder. Se le subió el torso y si no, iba al médico al menos 24, se le tenían que cortárselo. Creo que me suena algo por el estilo, ¿eh? Había un chico que conocí que tiene un problema del eso, de los testis, que se lo subían y tiene ese problema. Y veo como la familia. Vivo con la familia. O sea, te refieres a tu familia, no con la suya. Porque he puesto con la familia. Con la familia. Joder, no sé de hablar, bro. Vivo con la familia. Llevo 2 años sin pareja. Que llevas 2 años sin pareja. ¿Y yo qué soy para ti? ¿Estoy pintado o qué? Yo pensé que teníamos algo especial. Ah. Mira, yo no soy. Yo no soy un cupido ni nada por el estilo. Pero sí que puedo decir que el tema de las parejas. Viene cuando tiene que venir. Hay veces que es mejor el no esperar. O simplemente el no pensarlo en ello. Porque es como al revés, tío. Cuanto más lo pienses, menos lo vas a encontrar. A mí en el caso siempre me ha pasado eso. Cuando más estoy enfocado en mis estudios, en mis proyectos, es cuando me empiezan a tirar propuestas de parejas y tal, o de líos. Y al revés, cuando yo me interesa buscar, no encuentro. Es en plan de... ¡Dane! Así que yo confío, mi consejo es mejor que centrarse en los proyectos y en las cosas que uno tiene que hacer. Oye, la gente, déjalo fluir en la onda. Estaba comprometido. Hostias. No sé si debería hacer la pregunta, ¿eh? A ver, estamos en partida, ahora la pregunto. Soy líder de salto. Y si estoy al mando. Vale, aún me queda batería. Vamos a ver. Sorry. Vale, cae uno. Cae otro.
Cuidado que hay uno ahí, Aquí hay un enemigo. Por él. No sea un enemigo. A veces para ganar no hay elección. Aquí hay un Evo escudo. Nivel 2. Me curaré. ¡Me separan! Bueno, no bailo bien. Vamos a darle señuelo por liebre. Hay un enemigo aquí mismo. Ligera. Aquí veo un cargador de energía ampliado. Nivel 2. Vamos aquí. Ale. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Vamos a tomar el pelo a esos pasmados. Vale, no veo a la gente. Estoy aquí callado. Pero estoy viendo si veo a la pipa. Pero no veo a nadie. Idiota al lado. Uy. Es la Watson de antes. Allá mis panas. Fallando. Si alguien pasa por aquí, lo sabremos. Le he previsto. Se pivó. Atención, lanzando pack de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Perfecto. Bueno, bastante bien. Lo único malo es que no me he llevado en existencia, así que bastante F. Voy a jalar unos puntitos. Estoy vigilando este lugar. Va a estar lista para la acción. Necesitáis cobertura. Yeah.
Joder, no muere, tío. Mierda. Holy shit. Nos hicieron mierda. Nada, 9 puntitos, voy a ver. Pues bueno, mi pana Ains, ¿cómo es eso? Cuente la historia, cuente el chisme, cuente el chisme. ¡Ojo, legendario! No, tío. Otro gesto de mierda. Me va. Está bien, está bien. Justo lo que no te... Es que... Tío, que no juego Revenant, joder. Y me das una legendaria. Qué asco de vida. ¿Para qué sigo jugando Apex? Oh my god. Siete años. Hostias. Es tiempo, ¿eh? Y si hago cálculos, imagino que estaréis desde que erais bastante pequeñitos, ¿eh? Ahora, toma por culo. La relación a distancia se arruinó. Tuvimos dos y fue duro. Dos años lejos, me refiero. Ah, brother. ¿Cómo jode, eh? ¿Cómo jode la distancia? Sobre todo cuando antes de separar juras y perjuras que todo seguirá igual. Que el sentimiento nunca va a desaparecer. Y con que estén lejos, es como si estuvierais unos al lado del otro. Ah, mi pana. Quedamos como amigos, pero aún me arde un culo. La vez que... Dirás... Que hable este men, que se lo mete, no sabrá. Pero sí, lo entiendo. Debo decir que lo entiendo y lo comprendo. Y a mí me ha pasado también. Aunque yo no estuve ni comprometido, ni estuve 7 años con una persona. Pero sí me pasó algo parecido con el tema de la distancia. Y la verdad... Eso, a ver, por el lado. Jode más eso. No porque se ha roto... No porque se ha roto esa... Pues esa relación, sino que jode es cómo se ha roto. Eso es lo jodido, mi pana. Porque el que termine es normal, el que termina. Es normal. En un momento que dices, bueno, pues es normal, tal, tiene que pasar. Pero el cómo. Eso es lo que no te deja dormir a las noches. Que dice, sí, si hubiera sido de otra manera. Vale. Necesito una mejora de arma. Turbo cargador. Está para fabricar, ¿no? Sí. Cuidado, se están dando de hostias.
shit. No, está debajo, tío. Pensé que estaba arriba. Ah, cabrón. Están los tres, eh. Le traigo los tres. Acabamos algo, ver algo bastante censurable, la verdad. Qué hijo de puta, ¿eh? Los tres juntitos, no sé, de la mano encima. Así me mataron. Fui por uno, luego aparecieron los otros dos. Nah, qué asco de vida. Igual mi pana no se preocupe, aquí tienes al pana culo para... A ver, voy a quitar el sonido esto, está bastante alto. Ok, ahora tiene que... Ahora sí. Perfecto. Tienes al curo para ayudar en su hombro. Es un canal para estar de chill y para desahogarse. Así me llegaron los tres, no respiré. Es que lo que me pasó a mí. Fui a salvarte. Bueno, salvaste. Fui a ver que lo que pensé que solo había uno. El que te estaba disparando cuando estabas muerto. Dijo, voy a por él. Cuando fui, aparece uno escondido en una esquina, agachado, otro subiendo por las escaleras. Y un Pathfinder que subía por detrás de mí en la pared. Dije, nada, aquí me he quedado. Hija, aquí me quedé. Doc y yo hemos visto de todo. Esta victoria es nuestra. Este es vuestro campeón. Venga, mi pana, tenemos que hacerlo bien. No podemos hacer que... Bueno, no. Vamos a concentration. Voy a estar full ahora. Ahora estoy full, ahora estoy full. Voy a jugar medio pasivo. ¿Dónde me tiro? Es que nunca sé dónde tirarme. Tendré que mirar alguna guía, un mini informativo de dónde son los mejores sitios para ti. Tranquilidad, gente, que ya he vuelto. Ya vuelve el stream de calidad. No tengo por qué dejaros con el main ahora. Ya estoy aquí. Vale. Diréis, ¿qué vamos a hacer ahora? No tengo ni idea. No sé, me gustaría meterme si es al Fall Guys. Si aparece el bueno del imán. O Rasu. Y si no, igual hasta corto directo. Es que estoy muy cansado, en verdad. Me apetece jugar algo chill. En verdad. A ver... Ok, este hombre no me ha visto, ¿verdad? ¿Mensaje? Ah, igual el corto directo de todo por culo, tío.
Okay. A ver. Uf, en serio, no sé qué hacer, tío. Creo que voy a cortar, ¿eh? No hay nada así que pueda jugar yo solito lo mismo que apetezca jugar solo. Digo, igual si se metía Germán o... o el imán... me echaba algo, pero... o sea, se me animaba un poquito, pero es que estar yo solo ahora mismo... es que estoy muy cansado, tío. ¿Cuánto llevo? Casi 3 horas. Ay, 20 minutos de esas casi 3 horas son de Coneco. Ay. No, tío, es que no... no veo nada, tío, que pueda hacer así yo solito ahora. Estoy muy cansado, estoy por irme, tío. Encima hoy quedo muy prontito. Me estoy muriendo de sueño, todavía no he cenado. Igual sé que se apunta a irme a mi Germán, pero uff, hasta que les pueda no ver los mensajes. Me da mucha pereza esperar. Voy a cortar directo. Así que... bueno, muchísimas gracias a los que se han pasado. A Richard, sobre todo. Y nos vemos... en el próximo directo. Chao.